iniciando Todos los miércoles, la verdad es que quedamos felices, más con la ensalada feliz que nos acaba de presentar nuestra querida Yajaira Carmona. Y yo le decía a nuestro invitado de este programa que estamos comenzando, a ellos siempre les toca probar de las delicias. Cierto. Arquitecto Jorge Villaseñor Vizcarra, director de la Secundaria Técnica número 83, ¿qué tal? Nuestra cocinera. Oiga, qué bueno que hay este tipo de programas, sobre todo porque hay la oportunidad de probar los alimentos que recién se hicieron. Y en este caso a los invitados, como es el mío, el caso mío, me tocó compartir estos alimentos tan fácilmente elaborados y pero tan ricos nutritivamente. Qué bueno. Dije cocinera, la verdad es que me no, está mal. No. Le vamos a dar categoría de chef. Pero fíjate que... Ajá. No, sí, adelante. Sin título. A ver, dice Yaji, las cocineras somos chefs sin título. Bueno, somos a veces empíricas, empírica. Empírica, lo que pasa es que a veces se escucha un poco peyorativo, ¿no? El asunto de decir no, cocinera, ¿no? ¿no? Honra, yo soy muy buena cocinera. Muy chef. buena cocinera, Yaji, pero ya, concentrémonos con el arquitecto Villaseñor, <laughs> nuestro invitado del día de hoy, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien, muy agradecido de eh, que me hayan hecho esta invitación, estoy aquí para que platiquemos de... de mi secundaria, la secundaria técnica número 83 envió un saludo a, a mis alumnos, a mi personal que quedamos que iban a estar viendo. Espero que lo estén haciendo. Seguramente. Así. Y a mis compañeros directores que en otra escuela estén también viendo este tipo de programas que bueno está realizado para que nosotros podamos tener el acceso a, a estos canales y poder eh, dar el mensaje de cada una de nuestras escuelas. Muchas gracias por la invitación. Pues es, es una oportunidad que tenemos también eh, nosotros como comunidad de poder entrar a, la, a las escuelas, conocer un poco más de cerca ¿no? lo que, el trabajo, el arduo trabajo que se hace diariamente. ¿En dónde está su escuela? La secundaria técnica número 83 está en la calle 6 con la esquina de Avenida Puebla, en la colonia agrícola Pantitlán, a un ladito de lo que es el, la estación del metro canal de San Juan. Ahí cerca de, de Periférico y, y la Casa de Ignacia, Ignacio Zaragoza. el oriente de la ciudad. En el oriente de la ciudad, allá por donde sale el sol, precisamente. Y allá nos iluminan desde el 83. Estamos muy iluminados desde tempranito. <laughs> es de las primeras partes del DF que se iluminan, precisamente. ¿Cómo es su escuela? Eh, pues, tradicionalmente tenemos la idea de que el oriente es una zona complicada para las escuelas, ¿no? Usted. ¿Cómo percibe esto? Sí, es complicado el, el tipo de población porque eh, pues, eh, han sido zonas que la población ha tenido que invadir, las, las zonas son, son por ese hecho eh, muchas veces conflictivo, el, el asunto social, pero viera que eh, precisamente a través de la, de la educación muchas cosas se van transformando. Y entonces en nuestra escuela afortunadamente mis alumnos, mis maestros, los directivos también, trabajamos muy a gusto, damos afortunadamente los mejores resultados, cada año vamos creciendo en nuestros resu resultados y viera que, que nos sentimos muy a gusto con ese ambiente que se ha creado ahí en la Secundaria Técnica 83, muy contentos estamos ahí en la Secundaria Técnica 83 de trabajar como lo estamos haciendo, día con día, con muchas ganas y recompensados con los resultados que hemos ido obteniendo. ¿Cuál sería la cualidad que usted destaca más de su personal? De mi personal, la, la comprensión hacia los alumnos. Hemos tenido casos eh, en que algunos alumnos se identifican como, como alguna problemática para, para el aprendizaje y entonces mis maestros eh, son muy comprensivos a esa situación y el nivel de enseñanza es para atender ese tipo de alumnos. Y entonces, bueno, pues damos también los mejores resultados ahí. Eh, cuando tenemos la oportunidad, compartimos los, los, los problemas, analizamos la problemática conjuntamente y afortunadamente eso nos da, ha dado los mejores resultados. Creo que es eso, el acercamiento con los muchachos, el estar de acuerdo en lo que tenemos que hacer y que lo hacemos con mucho gusto. Creo que esa es. ¿Cómo lo logra? A veces... Eh, somos tantas formas de pensar, tantos puntos de vista diferentes en una escuela que resulta difícil combinarlos. ¿Cómo logra esto? Viera que aquí no es difícil, es, es muy fácil porque nos entendemos, nos tenemos tolerancia, paciencia unos con otros. Y entonces eso da la posibilidad de que no tengamos más que eh, los, los buenos resultados, así fácilmente porque no es nada difícil ponernos de acuerdo cuando las metas son en beneficio de todos. Pero los alumnos en esta edad, en esta época histórica, no son nada fáciles. No, afortunadamente nos han tocado situaciones eh, que hemos resuelto de, de por la edad, por la etapa que están pasando los muchachos de ser adolescentes, este, sí difíciles, pero lo hemos resuelto precisamente entendiendo esa esa eh, situación de los muchachos. Hay que saber eh, cuáles son sus intereses, hay que acercarnos a ellos para comprenderlos, escucharlos, y a partir de eso se logra, precisamente se logra el cambio eh, educativo, el cambio de, de, de intereses de, de una etapa a otra. Ahí, ahí es como se va logrando, a través de la educación. ¿Cuál cree que sea el reto más? más desafiante con los alumnos el reto más desafiante tal vez entenderlos tal vez entenderlos saber de su problemática saber que están en una etapa especial los adultos quisiéramos que todos se, todos se viera como lo estamos viendo nosotros por la experiencia porque sabemos que es lo mejor eh, porque creemos que así son las cosas, porque estamos preparados para ello. Pero una vez que entendemos el punto de vista de los muchachos, todo se facilita. Ese es el reto máximo, entenderlos. Entenderlos. ¿Y con sus papás? Ah, viera que los papás ahí en la secundaria y técnico 83 son muy lindos, muy colaborativos. Cada vez que los convocamos a alguna actividad, están listos a. a atender este llamado, acuden a la escuela, participan con nosotros. Cuando hemos tenido la oportunidad de asistir a congresos, encuentros para padres, acaba recientemente la, la semana pasada, eh, convocados por nuestro director general hubo un encuentro para padres, nos hicieron el favor de invitarnos y fuimos 80 padres de familia en dos camiones que, wow. que pudimos estar allí en, en este evento. Y bueno, afortunadamente los padres de familia salen enriquecidos también, porque siempre los ponentes son, son los puntos de vista de los exponentes, de los conferenciantes, son muy interesantes también y, y, y muy eh, llenos de sabiduría. Y entonces los padres de familia regresan contentos de que fueron invitados a, a, a este tipo de actividades. Entonces, eh, cuando los convocamos, siempre acuden sabiendo que van a salir fortalecidos. La comunicación con ellos es, es muy directa. Eh, diariamente estamos saludándolos ahí en, a la llegada de, de, de los muchachos a la escuela. Y cuando se retiran también, el, el director, los, los directivos, estamos allá afuera eh, viendo que todo se desarrolle en orden, que todo esté con mucha seguridad. Y entonces eso les gusta mucho a los papás. Les gusta mucho que, que estemos al pendiente de los muchachos, de, de sus hijos. Y cualquier situación siempre la, la arreglamos, la. la la solucionamos en un mutuo acuerdo con, con los padres de familia. Muy lindos que son. ¿Cuántos alumnos tiene su plantel? Tenemos 1.300 en total. Wow. Tenemos 1.300, alrededor de 800 en la, en la mañana y unos 500 en, en, en la tarde. Una escuela de alta demanda. De mucha demanda, afortunadamente hemos ido creciendo con esa demanda. Viera que estamos muy orgullosos de que en este año tenemos este, más demanda que en otros años, muy a bien. pesar de que es una escuela pequeña, de, tenemos solamente eh, tres edificios, uno de, de, de la cuestión administrativa y los otros dos de, de talleres y de, y de clases. Y nuestro patio está muy pequeño, no tenemos eh, grandes áreas, pero afortunadamente eh, este, pues hemos sabido conjugar todos los intereses que hay al respecto de, de, de la demanda que... Que, que va creciendo y entonces bueno pues eh, entendemos los que, los que tienen que irse acomodando en los, en los grupos que les corresponde afortunadamente bien de tal manera que los resultados han, han ido muy favorables muy positivos viera que estoy muy orgulloso yo de que somos de las escuelas que no tenemos reprobados por ejemplo eso es una situación que le eh, importa mucho el sistema educativo nacional por y y que nosotros este no tenemos más que uno o dos reprobados por ahí, pero que son niños que en algún momento tuvieron que este dejar de asistir a la escuela por alguna razón de, bueno, de enfermedad familiar, claro, de enfermedad personal, de alguna eh, situación familiar como usted lo dice. Y bueno, son los únicos que por ahí se nos escapan de que de que no los podamos rescatar el trabajo de, de la trabajadora social, por ejemplo, de ir a sus casas, a buscarlos a los domicilios, cuando nos damos cuenta que ya tiene tres, cuatro faltas, inmediatamente vamos a los domicilios a ver qué está pasando con ese niño claro. y hemos podido, podido rescatar a muchos. ¿eh? La verdad es que sí. Lo mismo hacemos con las llamadas telefónicas diario nuestra nuestra secretaria, la trabajadora social, orientación está llamando por teléfono a los niños que faltaron el día de hoy. Y entonces eso da la posibilidad de que eh, los padres y familia se sientan atendidos. Claro. Y, 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 y se resuelve el asunto de, de, de la falta de, de ese niño a la escuela. Nos preocupa, nos preocupa que, que falten a la escuela, puesto que es el conocimiento que, que en el aula pudiera haber preparado el maestro y que si el alumno no va, eh, se pierde. Se pierde claro. y entonces le es más difícil recuperarlo, que no es imposible. Después lo recuperan. Pero no hay como estar en el aula, no hay como estar en el salón de por clases, supuesto. escuchando la, la clase del maestro, participando eh, en, en, la, en la colaboración que se tiene que hacer por grupos y en fin escuchando la, la opinión de sus demás compañeritos, es, es lo, lo básico para dar los mejores resultados. Y ese ha sido uno de los de los éxitos, éxitos que nosotros hemos estado dando a pues a la sociedad a la que a la que nos debemos, ahí en la comunidad de, de Iztacalco que no tenemos este reprobados, eh, que nuestro nuestros alumnos tienen eh, la mayoría una, un promedio muy alto. Hay una gran cantidad de niños de 10, afortunadamente también son nuestro orgullo los, los niños de 10. Eh, y bueno, nuestro promedio, tan solo para señalarle, que nuestro promedio general es de 8.7 actualmente casi nueve, andamos wow. queriendo llegarle como promedio es altísimo promedio general de todos los alumnos, tanto de la mañana como de la tarde, estamos muy orgullosos de que hemos ido logrando poco a poco ir avanzándole. Hace unos años andábamos en el 8.2, luego pasamos 8.3 y así hemos ido punto por punto hasta llegar actualmente a manejar un 8.7 de calificación promedio. Esa es una situación que se ha reconocido mucho. Viera que allí en Iztacalco tenemos la posibilidad, a través de una política de, de, la, de las autoridades de, de la delegación Iztacalco, de premiar a los niños de 10. Entonces ha coincidido con nuestro, con nuestro esfuerzo para que los niños saquen 10. Así que somos la escuela que más niños premiados eh, se, se inscriben en ese programa que tiene la delegación. Casi inmediato, el, en, en este año, le, le quiero comentar que... Fuimos invitados a ir a la República de Cuba. Nuestros alumnos eh, de la delegación Iztacalco este, pudieron, con todos los gastos pagados durante una semana, estar en la República de Cuba este, pues, disfrutando de, de todo lo que se nos ofreció por allá porque sacaron 10 de calificación. Y entonces eso eh, definitivamente pues, da la, la posibilidad de que los alumnos... Eh, eh, Hagan sus máximos esfuerzos. Pero, pero se yo quiero invitados. estudiar la secundaria claro otra vez. Sí, claro ¿Podemos ir sí. a estudiar? ¿Pueden, ¿Y sacarnos pueden el premio a Cuba? Pueden hacerlo, <laughs> pueden hacerlo y vieran que sí vamos a, a facilitarles el camino para que lo logren. Porque aquí desde, de, de, está desde el planteamiento eh, general y básico de que, de que el alumno tiene que aprender al 100% los aprendizajes esperados. Tiene que ser suyo lo que nos señalan los programas en cada una de las asignaturas. Y si los maestros orientan adecuadamente a estos niños que nos corresponde atender, pues hay una gran cantidad de niños que cumple al 100% con sus deberes, con sus tareas, con, con sus investigaciones, sacan el 10 de calificación y luego resulta ser que se ven premiados con ese, ese viaje a, a diferentes partes. Pero resalto esto porque ha sido uno de, de, claro. de los mejor premiados que hemos tenido. El haber... Eh, sido invitados a, con todos los viajes, con todos los gastos pagados en el viaje, desde eh, el, el avión, el hospedaje. El, el, el hospedaje, en los mejores hoteles, nos, nos, nos reservan los mejores hoteles, la mejor alimentación allá, y luego tratados pues, a, a altos niveles, porque claro. somos eh, este, recibidos por, por personalidades eh, grandes, ¿no? de, de, de los lugares a donde asistimos. Aquí en, en México, a, eh, eh, los Viajes han sido a Acapulco, a Morelia, um, un recorrido que hicieron por allá por el este el, el recorrido de Chiapas, por allá todo aquello de Tabasco, este, durante una semana conociendo no, todos sí, aquellos lugares. Definitivamente, Entonces, repito la secundaria la en secundaria, el 83, 83 <laughs> afortunadamente tiene eh, la posibilidad de llevar a sus niños, gran cantidad de niños somos los que los que más niños acudimos este ante esta convocatoria nosotros hemos llevado casi a 100 niños de, de 10 cuando otras escuelas, niños de 10 cuando otras escuelas apenas llevan uno dos o tres la verdad es que nosotros hemos llevado una gran cantidad de niños con las máximas calificaciones no estamos hablando de palabras mayores definitivamente sí y es muy orgullosamente decirlo aquí en las en las cámaras este que que el, el esfuerzo de mis maestros, el esfuerzo de mi, de mis empleados, con la atención que tienen los niños, con los padres de familia al, ahí al pendiente y atentos a que todo se vaya cumpliendo al 100%, afortunadamente hemos tenido esa posibilidad de una gran cantidad de niños de 10. Y pero además con un director que, que logra el trabajo en equipo, porque no es algo sencillo, usted puede decir este que se haga esto, pero si el equipo no jala parejo… Pues simplemente no se logra. No, pero, pero siempre hay que poner el ejemplo. Yo, yo sí siento que, que, que cualquier, cualquier actividad, todos la podemos realizar. De tal manera que, pues aquí yo, yo también me, me pongo en el plan de cualquiera de mis compañeros y apoyo y ayudo en lo que se tiene que hacer. Entonces, este, la verdad es que es fácil. Es fácil lograrlo cuando se tiene empatía con los demás. Y eso lo hemos logrado ahí. Usted acaba de decir una palabra mágica: empatía. Sí, el, el ponerse en el lugar de los demás. Sí, es es básico para que un, un conjunto humano, este, funcione adecuadamente en, en las tareas que tenemos encaminadas. Tiene que hacerse, tiene que hacerse un trabajo en equipo, definitivamente. Y bueno, pues lo único que me toca es reconocer el esfuerzo que hacen los demás para que con ese reconocimiento vayamos trabajando en la, en la línea que nos tiene señalada, en este caso, pues la Secretaría de Educación Pública, nuestra Dirección General, que claro, está claro. atenta a, a que todas las cosas se hagan adecuadamente. Y entonces, bueno, pues este, nosotros vamos siguiendo solamente la línea que nos han señalado nuestras autoridades y lo vamos logrando muy bien, afortunadamente. Pues qué gusto conocer estas experiencias, pero creo que allá también en el chat deben de estar comentando algunas cosas. Y claro que sí, perdón, claro que sí, todavía me estoy aquí relamiendo los migotes de la, del programa pasado. Pues primero le mandan muchos saludos, están las escuelas conectadas, la 69, 56, 77, 101, la 105, la 113, la 22, la 26, la 37, 60, 92 y 98. Y pregunta Maru, ¿cuánto tiempo lleva adelante de esta escuela? Y también acá otra pregunta de Heli. ¿Cuál es la estrategia para que no reprueben? ¿Cómo los motivan para que todos trabajen? La 56 lo felicita por sus logros. ¿Y cuál es la estrategia para que la mayoría no repruebe? Felicidades al arquitecto Villaseñor y su personal por el logro de estos buenos resultados, dice Martín en la 92. Mire qué atentos son, son y, y qué lindas personas que nos envían estos saludos. Efectivamente, una de las cosas que me gustaría comentar es que. Vamos siguiendo día con día eh, los aprendizajes esperados en los muchachos. Se están señalados qué, qué es lo que se tiene que ir aprendiendo día con día. Y entonces el maestro va enseñando lo que tiene en su planeación y vamos haciendo el seguimiento de quién sí aprendió y quién no aprendió. En el momento de que alguien no está aprendiendo, retomamos las cosas para que sí lo logre. Una vez que aprendió eh, el, el nivel... Que está señalado en los planes de estudio, en la planeación del maestro, pues entonces ya vemos que efectivamente vamos avanzando. Cuando detectamos algún alumno que por alguna razón no está aprendiendo lo, lo necesario, retomamos las cosas, hablamos con los padres de familia, hablamos con él y convencemos de que tiene que hacer lo necesario para aprender. Y entonces es solamente hacer el seguimiento de, de qué está pasando con, con el con el aprendizaje, con el cumplimiento de los niños, y los hacemos cumplir, porque no se vale que alguien eh, este, nos vaya fallando. Es mucho el esfuerzo que hacemos, es un gran eh, conjunto de responsabilidades que tenemos, desde los directivos hasta cada uno de los maestros, la secretaria, los de Intendencia, que tienen que tener listas las instalaciones para que los muchachos este, estén a gusto, y los padres de familia como para que algún alumno nos salga con que no hizo la tarea, con que no hizo eh, la investigación que le habían dejado, con que algo, algo falló en, en su participación, y entonces lo que hacemos es eh, orientarlo y decirle que lo tiene que hacer. Y no lo dejamos que se nos vaya atrasando. Entonces eso, eso es la base del éxito, estar haciendo el seguimiento personalizado de los niños que pudieran estar en, en situación de rezago educativo lo atendemos inmediatamente y lo recuperamos. Esa es la clave. Usted lo dice muy sencillo, Yo creo que no se llevó ni tres minutos en explicarlo, pero ese seguimiento con más de 1.300 alumnos, con tantas problemáticas, con tantas a veces carencias afectivas, no es una tarea sencilla y la verdad es que, pues sí, una felicitación al trabajo de usted y de su equipo porque este están haciendo realmente algo muy importante a favor de los chicos. Sí, estamos cumpliendo con nuestro trabajo. La verdad es que nos gusta mucho, a los que estamos ahí en la Secundaria y 83 nos gusta mucho cumplir con la obligación hermosa de dar educación a los demás. Es importantísimo entender que para eso estamos los maestros y los que estamos en el centro educativo, este, pues empleados por la Secretaría de Educación Pública, para cumplir con nuestra misión, no es trabajo? Para, para cumplir la misión que tenemos encomendada este, por la sociedad de transmitir conocimientos, de atender la personalidad de los niños, conduciéndolos hacia la mejora educativa precisamente. Entonces, bueno, lo, lo vamos logrando afortunadamente poco a poco y pensamos que todavía nos falta. Tenemos algunos asuntos por ahí porque no tenemos 10 de promedio general, tenemos 8.7 y estamos tratando de llegar al 8.8 y luego al 8.9 y esperamos en algún momento que podamos lograr que todos los niños aprendan todo lo que tienen que aprender para que saquen 10 de calificación todos. Si en algún momento algún alumno pudiera estar en 9, tendríamos que ver qué falta, qué está pasando que no alcanza el 10. Y a partir de ahí el esfuerzo tendrá que aplicarse en lograrlo precisamente. Cuando usted logre ese 10, tiene que venir a decirnos aquí cómo lo hizo. <laughs> y los acompañemos a Cuba. Hay planes, hay planes. La delegada, eh, la licenciada Elizabeth Mateos eh, que es la delegada actual en Iztacalco, ofreció ya ver la posibilidad, este, sé que lo andan haciendo, de que el próximo viaje sea a Bolivia. Entonces, ya nos apuntamos. Entonces estamos... Podemos en eso. hacer un reportaje. <laughs> estamos en eso, sí. Podemos, Ajá. sí, sí, este vamos, vamos porque sí es bien importante, es es el reconocimiento al esfuerzo, por porque sacar un 10 no es nada, no es fácil. nada fácil, así es. sacar un 10 implica haberse desvelado, haberse quedado sin fiestas, haberse quedado sin sin eh, los paseos, de ir a ver a la abuelita, en, hay las experiencias de los muchachos, cuando cuentan qué es lo que pasó, por qué sacaron 10, está plagado de este tipo de, de ejemplos, de, de sacrificios, Así de quedarse sin, sin, sin las Así fiestas, sin, sin el paseo, sin, sin a veces el sueño, se sacrifica el, el sueño, este, las horas de sueño, por, por las horas de trabajo. Tiene que haber desvelos, tiene que haber eh, dedicación para sacar el 10. El, el y afortunadamente son muchos los niños que, que se están convenciendo de que es lo mejor y ahí, por eso, ahí llevamos esa, esa, ese récord. Esa, esa trayectoria. Muy bien, pues estamos bien a gusto trabajando, trabajando y platicando con el arquitecto villaseñor. Pero ya se nos está acabando el tiempo y yo le quiero hacer ya una última pregunta. Sí. ¿Cuál es el reto más importante para usted como eh, como director de esta comunidad? Lograr que todos mis alumnos aprendan lo necesario para un muchacho que no estudie, la vida eh, se le va a presentar muy difícil. Complicadísima. Muy, muy difícil y entonces nosotros los maestros, nosotros los que estamos en el centro educativo, tenemos que darles las herramientas necesarias para que estén preparados y afronten la vida cuando ya lleguen a adultos eh, de la mejor manera. Es súper importante la preparación y queremos, queremos lograrlo. Ese es el mayor reto que tenemos en la Secundaria Técnica 83. Pues muy bien, muy bien. La verdad es que seguimos felicitándolo y reconociendo el esfuerzo de usted y de toda su comunidad. Les enviamos un saludo enorme. ¿A dónde estoy? Acá, allá. Un saludo enorme a todos ustedes. Y recuerden que esta entrevista continúa en Dejes Radio con la maestra Nicte Navarro, porque allí nos va a platicar cómo es que llegó a, ser a, a, estas, a estos niveles de excelencia su trayectoria como director. Y usted dijo algo bien importante. Eh, hay muchos sacrificios en, en, en la vida, ¿no? Para llegar a ser adultos, para llegar al puesto de director, hay muchos sacrificios. Y de esto nos va a hablar el arquitecto Villaseñor en, uno, en unos momentos más en DG Radio. No se vayan, aquí en DGS TV tenemos más programación para todos ustedes. Mi nombre es Susana Argueta. Muchas gracias, arquitecto. Gracias por la invitación. Que estén todos bien. Regresamos rapidísimo, ya saben. Dije, este ve, te ve aprendiendo.